Yo soy consciente y estoy en un congreso que en España es la primera vez que se habla de cáncer. Los cánceres están un poco muy seguro que suena raro. Y sí que de alguna forma hace bien porque en el paradigma está cambiando, el tema de las medidas está cambiando, cuando ves lo que está ocurriendo en otros países, ves que es un poco hacia donde vamos, vamos a ir. Yo creo que es una presentación muy básica, un tipo de ayer. Rápido, hay ejemplos de casos de éxito y también os digo que si tenéis alguna pregunta, pues la podéis ir haciendo, se puede llegar a cumplir. Y así es un poco como más dinámica la ponencia, no tiene que haber todo el día. Bueno, primero todo en la situación actual, la situación de la encuesta. Es como hacer en el sector de la solidaridad. Es mucho peor en estos momentos con lo que ha pasado con esta crisis, como todos los sectores están estancados, estos son los grandes momentos de las campañas de las ONGs, que es donde se destina todo el dinero a una situación que está estancada y que está soportada básicamente por donantes particulares. El sector de nosotros está profesionalizando, hay una organización que es la PNF, que se dice hacer cursos de formación y que esté alguien con otros créditos, el consejo que viene y luego con el interés y que esto es lo que se está haciendo en cuanto a la fundraising. Las ONGs en estos momentos están pasando por situaciones difíciles, están planteando por qué está hecho una campaña de la cuestión política para intentar implementar el grupo de donantes del país. Se está planteando nuevos modelos de donación. Y tener en cuenta que en nuestro país existen muchas fundaciones, es decir, cuidado que se hecho a ustedes, que en 1.200 millones de volumen de este sector, lo que no es de derecho de estimación. Hay un estudio que se hace cada dos años, que lo dirige la PNF, para ver cuál es el perfil del sector en el que estamos. Solo el 19% de la población, 2,4% porque si nos comparamos con los países, estamos muy por debajo. 17,5 millones de personas han dado este año a la población. Pensad que el país, somos el país de Europa, el que debería ir menos donantes
Tienes que crear una fundación para poder captar fondos y que luego
Estos sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.